espalda a usted está lo que es el entrenamiento, lo que vivía, particularmente estamos convertidos en una bodega, ¿ok? Hay un plan de aquí a un corto plazo, pero más probablemente nosotros tenemos mermas de productos que importamos en algún momento, que se quedaron en el stock y que queremos hacer una venta a los clientes, ¿cierto? A través de una inscripción en algún momento, para que vengan a comprar repuestos que están ahí, que van a salir a un precio bastante seguido en el mercado, mucho más. Bueno, como les comenté al inicio, estamos con una faena de red. Estos buses son 391 buses que van con operador red. Estamos con una meta de sacar 7 buses por día. Llevamos 93 buses entregados hasta ayer. Y la verdad es que ha sido una faena tanto particular, no se da de forma periódica, solamente cuando se generan las licitaciones. Pero la tasa de entrega hoy día para esta operación es muy alta. Ya nosotros tenemos en promedio una entrega de 4 buses por día, 5 buses por día. Entregar 7, la verdad es que es bonito para nosotros porque el equipo de taller está conformado por 8 técnicos, 4 de ellos presentan servicios para red y los otros 4 son técnicos permanentes que están en el taller para recibir buses que vienen a servicio y para hacer los trabajos de preentrega. La nave que ocupa el área de DIP, nosotros tenemos un taller especializado en todo lo que es la preparación de choques, ustedes también más de alguno conocen. Nosotros prestamos servicios solo y exclusivamente para buses Marco Polo, no atendemos las marcas, ¿ya? Y por lo tanto, cuando son usados un bus, tienen un patrón de porque la mano de obra que está instalada hoy día es 100% Marco Polo calificado. Porque no podéis cambiar, no puedes desarrollar, porque es aluminio, el aluminio no se desarrolla, tenéis que cambiar, tenéis que cambiar, como efecto de garantía, efecto de seguro, nunca J en el lugar, o sea, en Tania, pero por el lugar es que yo estoy pero por el
Este Uber de un cliente. Sí. De una ciudad del sur. En serio, buenísima. Se va de viaje, de estudio, lo más probable la próxima semana. Buenísima. Fuera del país. En serio, fuera del Estamos país. Estamos terminándolo. Se lo vamos a mandar, yo creo que el viernes a la zona. Se va fuera del país. Palomita.
Vale. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? A ver, vamos a hacerle algunos comentarios para que se vayan fijando en las bondades del producto para los pasajeros. Por ejemplo, ahora pueden darse cuenta en el segundo piso que el portapaquetes tiene más espacio que el anterior G7. El G8 viene con mayor espacio en la paquetera. Luego, fíjense bien en las paqueteras, lo que está en el segundo piso, y se van a dar cuenta que es mayor el espacio para poner sus bolsos o maletas chicas. Después también se pueden fijar en los asientos del bus, aparte de la comodidad que brinda, el sistema de reclinación es suave. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ustedes echan el asiento para atrás y después lo quieren volver a la posición inicial, no va de un golpe hacia adelante, sino que se reclina hacia adelante, hacia la posición original, de manera suave. Que antiguamente los buses daban un costalazo, estilo como un palmetazo en la espalda a la gente, y eso producía muchos problemas para las personas de tercera edad en general, que les daba un empujón muy fuerte. Otro punto que se pueden fijar en las paredes laterales del bus son de mayor altura. ¿Qué quiere decir eso? Que les llega más cercano al hombro la parte interna del asiento de la pared lateral, y el vidrio está más arriba. Eso da mayor seguridad ante accidentes y volcamientos. Es otro punto de diferenciación del G8. Mayor seguridad para el pasajero. Luego también pueden ver el cielo estrellado con la decoración de luz. También otro que no es perceptible para el pasajero, pero así es construido el G8, viene con una cabina reforzada y fortalecida en un 25% más de seguridad. Eso es aparte de la R66, que es la norma europea de volcamiento. De hecho, Marco Polo tiene videos, yo creo que varios de ustedes lo han visto, donde se tumba un bus G8 y se hace el análisis de los daños para fortalecer todos los puntos de mayor riesgo.
Este weón. Ya, que se ve, weón. Están ahí weando. No lo van a dejar abandonado aquí, ¿cierto? Positivo. Oye, el ahora el cambio de temperatura. No, papá, ¡vamos! ¡Rápido, rápido, rápido!
nos bajaremos y volvemos al punto de inicio donde todos llegaron para unas últimas palabras. Para cada uno de ustedes, o sea, realmente hubo mucho tiempo de dedicación, producción, con el cariño que le tenemos, o sea. Ustedes ayudan a mover la industria de los buses, ayudan a comunicar un canal de Arica Punta Arenas, donde por lo menos nosotros como EPISA recibimos mucha información gracias a ustedes. O sea, realmente vamos a seguir con ustedes, vamos a seguir apoyándolos a ustedes, ustedes apoyándonos a nosotros, que es lo importante, y nosotros como empresa de EPISA Buses, representantes de fútbol, y ustedes como busólogos, adictos a los buses, igual que nosotros, sigamos siempre unidos, comunicándonos en favor de todos los pasajeros que usan y unen el país para ver a sus familiares, trabajo, etcétera, etcétera. Así que ahora, recordarles lo último para el concurso, y también Edith, con el equipo, les preparó un regalito para cada ustedes antes de irse. Oh. Con mucho amor, mira que tiene la CD ella. Bravo. Un aplauso a Edith, por favor. Ya. Así que por favor, vayan ahí con Edith, que le va a hacer un regalito a cada uno. Atrás, ¿no? Dale, ahí quédate ahí, no, ahí quédate ahí. Vale, bolsito, suscríbete.